Para los fans de las artes marciales mixtas, este 2016 fue un gran año. Hubieron carteleras que nos hicieron alucinar y otras que aspiraban mucho y no nos dieron nada. Pero eso es para otra ocasión. Hoy te traigo las 10 mejores peleas del 2016. Michael Page versus Evangelista Santos. Esta pelea fue un poco corta, pero a pesar de eso, su final nos sorprendió a todos. Michael Page tenía el reto de enfrentar a Cyborg y demostrar que es uno de los mejores en este deporte. En un intento de derribo, Page vio la oportunidad y le conectó un rodillazo en la cara a Cyborg que le rompería el cráneo y le causaría una increíble contusión, ganando Page la pelea por knockout. Rafael Dos Anjos versus Tony Ferguson. Rafael Dos Anjos había perdido recientemente su cinturón de campeón. Por lo tanto, su objetivo en esta pelea era redimirse ante sus fans. Pero Ferguson no se lo dejó nada fácil y mostró sus grandes cualidades en boxeo, dominando totalmente la pelea. En 5 rounds, Ferguson no hizo más que golpear y esquivar todos los golpes de Rafael Dos Anjos, llevando hasta el 5th round la pelea y llevándose la pelea por decisión unánime. Carlos Condit versus Robbie Lawler. Todos reconocemos que en los pesos welter cada pelea es una batalla, y la de Condit versus Lawler no fue la excepción. Los dos peleadores se vieron involucrados en un intercambio de golpes increíble. Cada round era igual de intenso que el anterior. Los dos peleadores terminaron molidos, pero Robbie se llevó la victoria por decisión unánime. Joanna Jędrzejczyk versus Karolina Kowalkiewicz. En este caso, las mujeres protagonizan una de las mejores peleas que hemos visto en este año. Joanna es la campeona invicta del peso paja femenino y tenía que verse con su compatriota polaca Kowalkiewicz. La pelea llegó hasta el 5th asalto, pero en cada round estas dos mujeres soltaron todas sus energías, una para ganar el título y la otra para defenderlo, llevándose la decisión Joanna y reteniendo su título por cuarta ocasión consecutiva. Eric Goyito Pérez versus Francisco Cisco Rivera. En el UFC 201, dos mexicanos se enfrentarían en la división de los gallos. Lo que nadie se esperó fue ver esta gran guerra entre estos dos peleadores. En el tercer round fue donde más intercambios hubieron, dejándonos impresionados por su garra y que ninguno cayó al suelo a pesar de la avalancha de golpes que los dos propinaron. Conor McGregor versus Nick Diaz 1. El UFC 196 fue un evento que ningún fan iba a olvidar. McGregor estaba en las nubes porque había sido hace poco campeón de los pluma. Y llegó la pelea que todos esperábamos. Diaz se veía que no le gustaba nada la actitud del irlandés, lo que hacía más interesante aún esta pelea. McGregor inició muy bien la pelea, pero a medida que el tiempo corría fue perdiendo cardio y Diaz aprovechó esto para someterlo y acabar con Conor McGregor y su legado. Michael Bisping versus Anderson Silva. Esta pelea en particular me parece una de las más grandes que hubo en el año. Anderson tuvo la oportunidad de enfrentar al hoy campeón Bisping, los dos con una gran trayectoria en el deporte. Para mí, Anderson dio cátedra en esta pelea, tirando a Bisping en dos ocasiones. La primera con un rodillazo a la cara y la segunda con un frontal muy parecido al que le conectó a Victor Belfort. Bisping tampoco se quedó quieto, pues los dos intercambiaron golpes en casi todo el combate. Bisping se llevó la decisión, pero en mi opinión fue Anderson Silva quien se llevó la victoria en esta pelea. Michael Chandler versus Benson Henderson. Henderson llegó a Bellator pisando fuerte
y con un poco de suerte había llegado a pelear con el campeón Chandler. Desde el inicio de este combate, los dos mostraron su calidad y trayectoria, viéndose involucrados los dos en varios intercambios de golpe, con una notable superioridad de Michael Chandler. Sin embargo, Henderson seguía hacia adelante, luchando por ser el nuevo campeón, cosa que no logró debido a que, a pesar de que fue reñido el combate, Chandler fue un poco más superior. Cobb Swanson versus Dojo Choi. El joven Choi promete mucho en este deporte y en esta oportunidad se enfrentó al gran Cobb Swanson. Todos veíamos una pelea normal aquí, hasta que los dos entraron al octágono y nos demostraron todo lo contrario. Estos dos peleadores realmente se dejaron la piel, regalándonos una real guerra. Intentaron de todo, sumisiones, knockouts, derribos, gastando hasta su última gota de gasolina. Swanson se llevó la decisión de manera muy merecida, debido a que sí se notó que fue un poco más superior. Conor McGregor versus Nick Diaz 2. McGregor quería redimir su legado enfrentando a Diaz de nuevo, y lo que este par nos entregaron fue un combate espectacular. Cada round te tenía pegado a la pantalla y ellos se dejaron todo en el octágono. En mi opinión, McGregor demostró al mundo que no fue casualidad que él iba a llegar a la cima, y Diaz demostró que si se lo proponía podía vencer a cualquier peleador en el roster de UFC. Sin dudas, para mí esta fue la pelea del año. Hubieron muchas buenas peleas, pero considero que estas fueron las mejores 10 en todo el año. Si se me pasó alguna, comenta ahí abajo cuál fue. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos al deporte. Suscríbete al canal para más videos así. Y ten un feliz año nuevo. Nos vemos hasta una próxima ocasión, amigos adictos al MMA.